¿Qué tal, muchachones? ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Peter y sean bienvenidos a una aventura más. Quiero invitarlos a que si son nuevos en este canal, pues que se suscriban abajito en el botoncito rojo donde dice suscribirse, pero no se olviden apachar la campanita para que YouTube les avise automáticamente cuando yo suba mi siguiente video. Y si este video no les gusta, probablemente el siguiente les vaya a gustar. ¿Y cómo lo van a averiguar? Pues lo van a averiguar suscribiéndose y apachando la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando yo suba mi siguiente video. Ya estamos observando las piedras de Capchín, conocida popularmente como Capchín. Se encuentra ubicado en la entrada del municipio de San Juan Ixcoy, en Huehuetenango, específicamente sobre la carretera hacia la Sierra de los Cuchumatanes. Estas piedras llaman la atención de quien pasa por el lugar debido a su gran tamaño y a su curiosa posición vertical. Los pobladores de esa región afirman que el origen de las piedras se remonta a la época prehispánica debido a la existencia de una leyenda. En la ciudad maya de Saculeu, reina Caibil Balam, un hombre conocido por su bondad y valentía y que solamente tenía dos debilidades espirituales, su hermano Caibil Balam y su prometida princesa Shinabajul. Shinabajul era conocida por su inigualable belleza y a Kik Balam por sus dotes de conquista. En una ocasión surgieron los rumores de que la ciudad de Saculeu estaba a punto de ser invadido por extranjeros, por lo que Akik engañó a su Shinabajul diciendo que Caibil Balam les había ordenado abandonar el lugar y así lo hicieron. Caibil Balam, al notar de la ausencia de sus seres más queridos, se sintió traicionado y mandó a su soldado a buscar y llevar de vuelta a su hermana y a su prometida. Ya que traicionaron a sus ciudades, justamente ahí donde están las piedras de Capchín, es ahí donde lo convirtieron en piedras, ya que los dioses se enojaron demasiado con estas personas. Así hicimos la narración de esta historia y seguimos nuestro camino porque aún nos falta por llegar a nuestro destino. We'll be right back.
Ya nos queda pocos minutos para llegar abajo de las piedras de Capuchín, mis queridos amigos, así que estamos aventurando en este momento y tomamos la decisión de venir a grabar algo aquí para demostrarles con cada uno de ustedes lo hermoso y turístico que es el municipio de San Juan Ixcoy. Sin más que decir, les invito que hasta el final de este video no olviden compartir con sus amigos, suscribir a nuestro canal de YouTube y dejar un like para seguir creando más contenidos. Sin más que decir, les dejo con estas tomas épicas y nos vemos con un nuevo video.